todos y todas. Oye, queremos vos contar cómo fue a nuestra visita a la Piscifactoría de Vilos. Aquí estamos nuevos con mucha ganas de aprender. Cuando llegamos recibieron los piscicultores Alejandro, tío de Matías, Lore, Ana y de Lucía y Álvaro, junto con sus compañeros. Ensinaronos en qué consistía su trabajo, qué hacían con los peces y cuáles cultivaban. También nos dijeron los nombres científicos de los peces. Así ya nos separamos en tres grupos y comenzamos a visita. O grupo que fuimos con Loli comenzaba en un viveiro. Allí vimos los tanques donde estaban los ovos de rodaballo. Estos ovos tardan 5 o 6 días en eclosionar. Explicáronos que tenían que contar los ovos todos los días. A continuación, lleváronos los tanques donde estaban los rodaballos pequeños. Tenían alrededor de 2 meses. Estos peces alimentanse de crustáceos microscópicos. Lo primero un mes de rotíferos y el mes siguiente de artemia. Siempre combinando con peso especial para su tamaño, feito de farina de peixe. De contado, fomos al tanque donde estaban los rotíferos, pero como son microscópicos, no vimos nada. Tivemos que ir al laboratorio para poder verlos en la lupa, al igual que artemia. Luego amosáronos en el microscopio microalgas marrones y verdes que sirven de alimento para los rotíferos y son traídas desde Japón. Después fuimos ver los tanques donde estaban los rodaballos un poco más grandes y dejáronos tocarlos. Fue muy guay. Algo muy importante de esta piscifactoría es que es la única del mundo que cultiva oyomol. Vimos un tanque donde había una morea de crías. Alejandro explicónos que los oyomóis acababan de medrar no mar. Mergullados nunes gaiolas en el lugar del orbe. Vila mareñeira situada en la ría de Betanzos. Lo siguiente que vimos fue un laboratorio donde tenían las cepas de microalgas. Los tanques donde guardan cuando son grandes. Después leváronos ver los peces más grandes. Como rodaballos y achernas. A cherna es de familia de Homero. Y cuando es adulto puede llegar a medir más de 1 metro y pesar 40 kilos. Ya para rematar a nuestra visita, vimos unos tanques enormes donde estaban los rodaballos grandes y gordos listos para comercializar. Queremos les dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la Piscifactoría de Meirás por nos dedicar en su tiempo y nos aprender en tantas cosas. Así aprender es muy divertido.